¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí les dejo compartir mi oferta que hice el día de ayer, pero pues ya no me dio tiempo de subirla. Llegué toda cansada. Pero las ofertas empezaron en noviembre 15 y terminan noviembre 21. Hay muchas ofertas para combinar la oferta de gasta 30. Participan muchos productos. Traten de machar su oferta dependiendo de los cupones que ustedes tengan de la máquina roja para que les quede bien su oferta. Hay muchas ofertas muy buenas. Esta me faltó hacerla, pero pues yo no necesito pasta, aunque me queda gratis, pero hoy no la quise realizar. La compra chiquita que les voy a presentar fue de gasta 30, te dan un ECB de $10. Y yo combiné mi oferta comprando la crema de L'Oreal que cuesta $18 y comprando el Thai. Compré también en esa oferta las barritas que también participan en esa oferta. Y también compré la mascarilla de que cuesta $3.99, también participa porque mi esposo me encargó una mascarilla diferente y pues dije, pues lo voy a aprovechar, ya ni modo, va. Bueno, en esa oferta compré todos esos productos. Compré la crema de L'Oreal por $18 y déjenme les digo, les cuento. Ahí dejen aventar esos. La crema de L'Oreal me costó $18.99. Compré ahí el Thai por $5.94. Compré dos cajitas de barritas que cuestan $1.99 cada una. Y compré la mascarilla por $3.99. En esos cuatro productos, cinco productos, perdón, me acabaré los $30. También compré en esa transacción esa cremita de CVS, esa la compré por $3. $3, déjenme les digo. Lotion. 3.49. No, 3.19. Y también agarré en esa transacción el jaboncito de los trastes por 99 centavos. También agarré los dos productos de Maybelline por $4.69 cada uno. Agarré la barrita del Avenon de jabón por $4.69. También agarré los algodoncitos. Uno los compré por $4.69, $4.49, perdón. Y la esa del Wells, estas esponjitas de los colorcitos, esas estaban por $2.29. 2.29 en supuestamente clearance, pero no me salió el clearance y entonces fue donde fui a CVS a arreglarlo en la tardecita cuando fui a sacar la ropa. También agarré en esa transacción los tres paquetitos de toallitas de las Kotex U, que ya me los pusieron para acá arriba mis hijas. Estos, perdón, esas están por el precio de $1.79 cada uno, son de 16 unidades, compré 3 y ya les dije de los paparazzi, los dos paparazzi. En esa transacción mi total fue de $72 con 28 centavos, ahí está el paparazzi y estos fueron los otros algodoncitos que agarré para mi hija. En esa transacción me dio un total de $72 con 28 centavos. Les voy a contar qué fue lo que pasó. Aquí está mi recibo para que vean todo lo que compré. Oh, también agarré dos Gatorades, de veras, pero ya mi hijo volaron. Y no me había dado cuenta que me dejó sin el Gatorade este canijo. Ahí están, vean. Ahí están las barritas, el Tide, los algodoncitos esos del Wells que les digo, $5.29, pero estaban marcados en liquidación por $2.29.
Ahí están los cotex. Aquí está el otro jugo. La barrita de la avena, el paparaxi, la cremita de las manos, los Maybelline, la mascarilla, $3.99, los otros algodoncitos y la cremita de L'Oreal. En eso me di un total de $72.28. Estos son los cupones que yo ocupé, vean. Ahí están. El cupón de $1 para las cajitas de barritas, el de 3 para la crema de L'Oreal. Di un cupón de $2 para el Thai. Ocupé el cupón de 6 en L'Oreal, 5 en 15 en L'Oreal facial, 4 en Maybelline, 4 en Aveeno, 3 en CVS Health Skin, que fue para la cremita, 1 en 5 en Paparazzi. Uno en los algodoncitos o cualquier producto del Beauty 360. Agarré, di 3 cupones de $1 para esos productos. También di un cupón de 25 centavos para el jabón. Di cupón de 3 en 3 en cuidado femenino. Y ahí yo rolé $19 en extra bags. Aquí se me fue más dinero de lo que debí de haber gastado. Gasté $17. Pero porque tuve que pagar así, porque le digo a la muchacha, sí, mejor, porque ya al último se confundió qué cupones sí se aplicaron y qué no. Y tuve que soltar el dinero de esos $19 y los 17 que yo pagué me dio un total de 33. $36 con 98 centavos el total de mi compra, pero me regresaron en esa transacción me regresaron $21, 10 por la compra de gasto 30, me regresaron a 2 por las toallitas del Cotex You, 5 por los productos del Maybelline, 4 por los productos del Paparazzi. En total me regresaron por parte de CVS $21. Más aparte me imprimieron este ECB de $2 por la diferencia de del cuponcito eso del que estaba en liquidación. So, me regresaron $23 por parte de CVS. Más aparte me van a regresar $3 del Club de la Belleza. Van a ser $26. La compra al final me quedó por $10 y 98 centavos los 19 productos que agarré en esa compra. Vean, ahí está. O a 61 centavos cada producto. No fue la mejor compra, pero también el problema fue de la cosita esa que no marcó liquidación. Y al último ya no sabía ni qué cupones si se habían aplicado ni cuáles no. Pues entonces tuve que soltar dinero de ahí. Y eso sí que es no good, no good. Me regresaron $21, como les digo. Y ya no sé ni a dónde los dejé. Se fueron de parranda, no es cierto. Aquí está, miren. Aquí está, vean. 10 de la compra de gasto 30, 2 por las Cottage U, 5 por los Maybelline y 4 por los Paparazzi. Aquí son $21, 10, 15, 19, 21. Y los otros dos que me imprimieron fueron 23. Y los 3 del Club de la Belleza, pues por $10 traje los jugos de los squinkles, de mis squinkles, perdón, comelones. Después hice la otra transacción comprando los 4 productos del Scott de las servilletas. Esa transacción la hice así chiquita. Compré 4 productos del Scott y compré el Tide Pods, me parece. Y compré a las
los productos de las Sabritas que están buy one, get one free. Ahí se los voy a poner para allá. Espérenme un tantito, déjenme agarrar la libreta de los apuntes. Porque si no, luego les voy a dar gato por liebre. Ahí en esa tarjeta hice dos transacciones, pero aquí está la del papel. Ay, esto fue lo que compré. Los cuatro productos del Scott fueron $21.96. El Tide Pod por $4.94 y las papitas por $3.79. Me dio un total de $30.69. Yo ocupé un cupón que decía $4 de descuento en la compra de 20. Me tocó pagar después del cupón de 4 y el de 2 del Tide Pod, me tocó pagar $24.69. Redimí $12 en extra bucks. Me tocó pagar de mi bolsa $14. Ay, 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 sí, sí, ya sé, pero como yo necesito servilletas, pues dije, I don't care. Yo necesito servilleta porque es lo que ya se me acabó en la casa. Y yo dije que eso sí lo necesito y también necesito jabón de los trastes. Pero pues ni modo, ahí sí dejé ir billetito porque no tenía yo dinero en esa tarjeta. Me lo había yo gastado con los críos. Y solamente me regresaron mis $10. Esa compra al final me quedaron por $14.69. Pero si lo divido entre los 7 productos que fueron, los 4 paquetes de servilleta, las 2 papitas y el Tide Pod, me quedó cada producto por $2.09. Que es mucho good, mucho good. Aquí está, miren. Mi recibo. Ahí están 2. El por qué lo hice 2 transacciones, vean. Si se dan cuenta. Acá el cupón se me aplicó. Porque el sistema ya tiene otra vez el límite de los productos. Pero como mi manager es hiper nice, me dijo, ok, yo te voy a dejar los 2 y 2. Y aquí en esta primero pagué 2. Y ahí está lo que pagué. Y entonces acá pagué los otros 2. Y aquí fue donde ella me aplicó el cupón de $4. Para que así acá no pagara yo mucho dinero. Pero al final eso fue lo que pagué. $14.69. O más bien $24.69. Y me regresaron los $10. Pero pues yo contenta porque le digo a mi manager, pero ¿cómo voy a usar el cupón si dice gasta 20? Me dice, combínalo con lo otro. Le digo, no, yo quiero servilletas solamente, que eso es lo que Gloria necesita. Y como ella siempre es bien, pues me lo arregló. Después también compré, en esa misma tarjeta, compré un paquetito de chocolates de los Kit Kat que estaban en descuento, que ya no está aquí. Por $1.39. También agarré el jaboncito del Palmolive. Agarré también otro botecito de esos, de los Wells. Ahí está. Que supuestamente estaba en liquidación. Y yo dije, pues me queda gratis, va. Y esas esponjitas, pues mi hija las usa mucho. Y yo dije, pues aprovechar cuando quede gratis. También agarré la barrita del Aveno. Agarré las Always Liners. Agarré también las Carefree y agarré los 2 paquetitos de las Cottage U. Aquí yo tenía yo un cupón en la tarjeta de $5 de descuento en la compra de, me parece que era $15 en cuidado a femenino. Pero como pueden ver aquí mi recibo, pues no se me aplicó ese cupón. Ahí nada más se me aplicó el cupón de 3 de la aplicación para las Cottage U, 4 del Aveno, 3 en 3 en cuidado femenino, $3 en las Stay Free, $3 en las Always Discreet, $2 en las Cottage U, $1 en los algodoncitos,
Otro dólar en los algodoncitos, 25 centavos de Palmolive. Aquí en esta compra no redimí ningún extra bags porque yo mi compra iba a ser casi cero por el cupón de $5 en 15 en cuidado personal. Yo dije me va a tocar nada más pagar los puros impuestos. Me tocó a pagar $7 con 45 centavos porque no se me imprimió no se me aplicó el cupón, perdón. Pero después mi manager me imprimió. Mil disculpas si les dolió el chichón. Entonces yo aquí pagué $7, como pueden ver. 7.45. Pero después le digo a mi manager, no, güey, José Panchita. Le digo, no, le digo, aquí te voy a escanear frente a ti para que tú veas que yo tengo ese cupón ahí. Y entonces ya me dijo, ok, Gloria. No me dijo, ok, Gloria, ya me dijo, ok, my lady trouble, porque yo soy su lady trouble. Y ya me imprimió mi ECB de $5 y yo le dije, ok, Panchita. Entonces ya después me imprimió mi ECB de $5 y yo dije, bueno, voy a aprovechar y me voy a comprar las sodas, que lógico, ya no están aquí, ¿verdad? Miren, aquí compré una Pepsi, un Marmadou y dos productos de la Coca-Cola, que ya saben que estaba Buy One, Get One Free. Aquí rolé los $5 que ella me regresó y tenía yo un crédito de 66 centavos cuando me arregló lo de los cositos esos de los Wells. Y la máquina me imprimió en el recibo 66 centavos. Y yo dije, bueno, pues ya me llevé mis soditas gratis, vean. Pagué 35 centavos, 33 centavos de mi bolsa por las sodas. Entonces quiere decir que los productos que compré fueron 8 productos que compré. Las toallitas, todo eso que está de este lado, de ahí. Ahí así lo voy a agarrar porque se me cayó del display esta cosa. Todos esos 8 productos me quedaron por la cantidad de $2. Todo, todo, todo me quedó por $2. Tuve el mismo problema con esa cosita. También me volvió a imprimir. Me imprimió mi ECB de $2 cuando corrigió este. Y a la hora de que lo corrigió, en mi recibo se imprimieron 66 centavos. Y yo dije, bueno. No me gusta regresar las cosas porque saben que ya no te regresan lo que tú pagas. So, en mi tienda, mi manager, gracias a Dios que es bien nice, súper, súper nice conmigo, ya sabe. Ella siempre ve que yo no me gusta pagar mucho dinero de mi bolsa. Y cuando pago o que hay un problema en el sistema, yo le digo, ok, no te preocupes, yo voy a pagar. Pero ya después chequeamos el recibo juntas y vemos qué cupones se aplicaron y qué cupones no se aplicaron. Y ella, cuando un cupón está correcto de que llevo el producto correcto, aunque no lo pase, ella me imprime extra bags por el valor del cupón. Pero ahorita pues ya empezamos otra vez con el límite de las cosas. Ni modo, ¿va? Yo ya me quedé, eso fue con el pa papel que yo me quedé. Yo me quedé con esos paquetitos solamente porque no tengo espacio donde ponerlo. Lo demás yo les dije, lo iba yo a donar. Bueno, ya abrí la boca. Lo que yo haga con eso, no hay problema. Pero sí, ya eso fue lo que me quedé porque no he podido encontrar. No ha venido cupón. O yo no he comprado periódico, más bien no he comprado periódico. Yo solamente he estado usando los cupones digitales porque el domingo ya me da huevita salir y no he salido. Mi esposo salió en la tarde, pero no encontró periódico. Y dijo, pues ni modo. Si lo tengo, lo tengo. Y si no lo tengo, no me mortifico. Yo acomodo mi compra con lo que yo tengo. Pero sí me urgía servilletas porque mi esposo lo que es jabón de trastes y servilletas, de eso se alimenta.
Y esa fue mi comprita que yo pude realizar en la tienda de CVS ayer. Todavía me falta hacer ofertas, pero la verdad que está muy fea la cosa para andar en la calle. No sé si vaya yo a ir, voy a tener que ver porque en las otras tarjetas sí tengo bastante dinero, alrededor de $60 en Starbucks en cada una. En estas tarjetas no tenía yo mucho dinero, pero tenía yo buenos cupones y yo dije, los voy a aprovechar, aunque gaste yo dinero. Y cuando es papel o servilletas o jabón de los trastes, aunque gaste yo dinero, pero me gusta tenerlo porque yo soy una comejabón, no le tengo medida a la ropa, yo nomás voy y le aviento y ya. Ya, vean, iba yo a agarrar las pastas, pero yo tengo bastantísima pasta ahí. Más aparte, todavía tengo una caja guardada acá en el closet donde guardo todo lo que está de montón. Esas cajas que están ahí son cosas nuevas que encontré ahorita que andaba sacando las cosas para el arbolito de Navidad. Y les dije que me vio a escombrar porque no van a decir que, uy, tengo qué maravilla, ¿verdad? No. Pero es que estoy tratando de poner todas las cosas de joyería, men. Aquí tengo pendientes de cristales. Ay. Tengo muchos pendientes aquí. Yo dije, estoy tratando de acomodarlos para que vean cómo tengo las piedritas. Ya voy a botar esto para acá abajo, que lo voy a guardar. Así es como me gusta tenerlos, vean, separados por colores, por cristal, shells. Todo me gusta tenerlo así, entonces traté de comprar aquí mi mesita para que vieran que donde tengo los pendientes y cosas así. ¿Ven? So, yo estoy millonaria en piedras, lo que es en material, porque de dinero no, estoy en bancarrota. Pero pues ahí les dejo mi videito chiquitito, nomás de media hora. Pero como quieran y lo van a ver todo completo. No crean que me hacen trampa, pónganse serios. Pero sí, les di un azotón por ahí, me disculpan. Aquí tengo otros, miren. Ahí tengo los otros. A ver si el cargador, porque es que mi teléfono ya no sirve. Tiene que andar cargado de la cosa esta del enchufe o no jala. Vean, ahí están otros. Y ahí les voy a subir un videito que encontré ahorita que fui a sacar el árbol ahí a la casita. Ay, Dios mío, encontré un baúl lleno de piedras. Y yo dije, Gloria, te pones las pilas o te agarro unas patadas. Porque allá tengo mucho material también. Y miren, pero aquí tengo lo que son los marbles. Estas son las piedras, los cuarzos, los marbles, el glass. Es la piedrita que de, ¿cómo les diré? De más, como de más valor, no. Todas son bonitas, pero son las más que me pedían más. O las tenía yo cerquita a la mano, por aquí, pues aquí los tengo a la mano porque se vendía el collar y póngatelas, ahí va otro. Allá también tengo, ve. No, si yo tengo, por donde quiera tengo el chunchinchete. Pero ahorita me fui a buscar el arbolito porque voy a poner el arbolito. Y ahora sí ya los dejo porque ya me mareé yo con este celular. Ya si me quieren regalar un celular para año nuevo, pues ahí me dicen. Un buen samaritano. Esta cosa, si no está cargada de esta cosa y se apaga, újule, no. Tuve, ahora sí han corrido con suerte porque ya que anduve en CVS tuve que traerlo prendido corriendo videos de varios para que no se me apagara, porque si deja de estar funcionando, pum, cuando ya quería yo escanear algo ya no podía yo.
Ayer sí les fue muy bien porque como andaba yo en CVS y lo necesitaba yo para escanear los productos, tenía yo que poner corriendo los videos que así largos para que los pudiera yo, cuando ya lo necesitaba, lo pudiera yo tener y traer bien cargada esta cosita, que esta es la de los estas cosas. Que ya, hijo de la matraca, ya perdí uno. Ándate, chanchita. Se me ha caído un cosito. Pero ahora sí ya los dejo. Tien, chirín, chirín, pum, pum. Y no se me vayan a ir a la calle, mi gente linda. Cuídense mucho, por favor, que la cosa está muy fea. Hay muchas ofertas tentadoras. Yo sé que se emocionan al ver las ofertas. Yo también me emociono cuando dicen, córrele, vete hasta sin chanclas o con chanclas o descalza, pero yo digo, me voy a ir a arriesgar y no solamente me estoy arriesgando yo, sino también mi familia. Ayer porque me quedé con el carro para ir a lavar la ropa y para ir a traer el mandado y aproveché las servilletas, pero en la tarde cuando fui a recoger a mi esposo que pasé allá con la cajera, con mi cajera a preguntarle de los cositos esos, estaba la cola para papel y servilletas y yo decía yo estas gentes nunca las he visto cuponear aquí, la mayoría llevaba papel. Hasta después se me prendió el foco y yo dije otra vez ya les entró el gusanito de las servilletas y el papel. Ahora sí la gente está de desear ese papel. Ya me quedé con 2, 4, 5, 6, 7 paquetes. Con 7 paquetes. Para ahora que venga mi comadre que se lleve unos 2, para abuela 2. Mi sobrino no ha venido, ese cabezón. Ya le dije que no sé si ya, si irán a ir a México, todavía no sé. Si van a llevar carro o si se van a ir en el avión. Pero me gustaría que se fueran en carro para que así pueda yo mandar de todo un poco. Y ahora sí los dejo, mi gente linda. Me voy a ir a tomar mi café apenas porque ando en bata. No le digan a nadie. Está haciendo mucho frío. Ok. Bye. Lluvia de bendiciones para todos.